¿Podrías decirme tres debilidades o tres puntos a mejorar? En este vídeo te voy a dar unos ejemplos concretos sobre qué es lo que podrías contestar a esta pregunta trampa. ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Pues principalmente por dos motivos. Para saber si nos conocemos a nosotros mismos y si de alguna manera vamos a crear problemas en la empresa. Esta pregunta está muy relacionada con todo el tema del autoconocimiento, que es fundamental en las entrevistas de trabajo. Yo os aconsejo que seáis sinceros y que habléis de qué es lo que estáis haciendo para mejorar en esos puntos débiles o en esos aspectos a mejorar. Hay que intentar llegar a un balance entre lo que es la debilidad en sí y los requisitos de la oferta. Os pongo un ejemplo. Si sé que tengo que trabajar en una escuela de idiomas y pongo que un punto a mejorar es, pues, mejorar mi inglés, esto no va a funcionar, por mucho que digamos que estamos yendo a una academia para mejorar, ¿vale? No. Como os decía, hay que encontrar un equilibrio entre la debilidad que vamos a decir y el puesto al que estamos optando. Otra cosa que hay que evitar es llevar al extremo cosas positivas. Esto ya no funciona. Es probable que el mismo entrevistador o entrevistadora os pare y os diga, por aquí no, o sea, esto no me vale. Yo te estoy preguntando realmente cuáles son para ti tus puntos débiles, tus puntos a mejorar. También puede ser que no os digan nada y simplemente que os descarten por este motivo, ¿vale? Entonces, ojo. Ahora sí os voy a dar unos ejemplos que podríais utilizar como puntos a mejorar. Uno de los puntos en los que tengo que mejorar es en lo que tiene que ver con la impaciencia. Soy una persona impaciente y lo que estoy haciendo justamente es exponerme a situaciones para intentar trabajar en esto. Por ejemplo, me estoy informando y estoy leyendo mucho en todo lo que tiene que ver con el tema del mindfulness, de intentar vivir las cosas poco a poco y de respetar los tiempos. Otro punto en el que creo que tengo que mejorar es todo lo que tiene que ver con mi timidez. Sí, soy una persona tímida y lo que hago para intentar trabajar en este aspecto es que me expongo cada vez más a situaciones sociales. Intento, pues, salir más con mis amigos, cuando salgo intento exponerme para conocer nuevas personas y todas esas habilidades que estoy intentando trabajar en mi vida, en mi parte personal, por así decirlo, las quiero proyectar cada vez más también en mi trabajo. Otro aspecto a mejorar que tengo es que soy una persona que se distrae con mucha facilidad. Entonces, lo que hago es que cuando, por ejemplo, tengo que trabajar en casa, me pongo en un espacio donde no vaya a tener distracciones, lejos de la tele, apago el móvil o lo dejo en otra habitación. Intento tener delante mío lo estricto necesario para concentrarme al 100% y ser cuanto más productivo. Otro aspecto en el que me gustaría mejorar, que considero que es un punto débil, es el tema de los idiomas. Yo en mi caso hablo perfectamente el castellano, el italiano y el catalán, hablo también un poco de inglés, pero sí que me encantaría poder mejorar. De hecho, este mes pues me he inscrito a una academia en la que estoy haciendo tanto sesiones presenciales como online para cada vez más mejorar en el inglés. También me obligo, por así decirlo, a mirar series, a leer libros, a exponerme cuanto más a este idioma para mejorar en mis competencias. Otro aspecto que puedo considerar que es un punto en el que tengo que mejorar son mis habilidades para hablar en público. Soy una persona tímida, entonces a veces tengo la sensación de que tengo que seguir mejorando mucho en mis habilidades para trabajar en público. Una cosa que estoy haciendo, por ejemplo, es buscar cursos en internet. De hecho, ya me he apuntado a este curso en concreto. Y también es un aspecto que llevo trabajando desde que estaba en la universidad. Siempre intentaba exponer yo, encontrarme en situaciones para poder hablar en público, por mucho que no lo pasara bien, pero era una forma para yo practicar y poder aprender a llevarlo mejor. Fijaros que en las 5 opciones que os he dado, nunca digo tengo este punto negativo, pero estoy haciendo esto, sino que siempre digo la parte negativa y añado el y estoy haciendo esto para mejorarlo, ¿vale? Entonces, esa es la clave, que podáis exponer, que podáis hacer un trabajo de autoconocimiento, que podáis pensar y encontrar un equilibrio entre vuestro punto débil, los requisitos de la oferta y qué es lo que estáis haciendo vosotros y vosotras para mejorar ese aspecto.